Pues sí, amigos de Jim Caps, este es el Valiant 69 que vamos a tratar de restaurar. Y bueno, como podemos ver, está en muy buenas condiciones. El interior, pues prácticamente está enterito. Lo hicieron alguna restauración en algún momento. Tiene sus detalles que vamos a empezar a arreglar. Y parte importante de lo que vamos a hacer precisamente es trabajar con el interior. Aquí vemos, bueno, el tablero de indicadores, pues prácticamente está pues original como debería de estar, pero tiene el tema que no funcionan lo que son los indicadores de temperatura, de gasolina y del alternador. Entonces, lo primero que vamos a hacer es restaurar este tablero, o tratar de restaurar este tablero. Y bueno, primero vamos a probarlo para ver si funcionan estas agujas indicadoras. Entonces, vamos a iniciar por desconectar la batería. Bueno, pues bueno, amigos, finalmente lo pudimos sacar. Fue bastante complicado porque tuve casi que desmontar la columna de dirección para poder sacar esta parte que es el tablero de instrumentos. Bueno, amigos, regresamos, bueno, aquí lo vemos. Y ya tenemos aquí el tablero del Valiant que desmontamos. La verdad es que ya vieron que nos costó bastante trabajo desmontarlo, pero ahora lo que vamos a tratar de hacer es restaurarlo. Pero antes de desmontarlo, pues me gustaría probar lo que es el alternador, la aguja de la temperatura y de la gasolina, para saber si las agujas están funcionando adecuadamente y si lo único que tenemos que hacer es traer la señal desde el tanque de gasolina hasta acá y de la temperatura que es en el motor hasta acá y del alternador, que también viene precisamente del alternador hasta aquí. Asimismo, vamos a ver si funciona el interruptor de los limpiadores. Y bueno, vamos a tratar de reemplazar la mica del velocímetro para que funcione. Entonces, vamos a iniciar por verlo un poquito por atrás para que se den una idea de qué estamos hablando. Este tablero, pues es como un carro ya bastante viejo, pues funcionan a menos de 12 volts. En este caso, funcionan aproximadamente entre 5 y 6 volts más o menos. Entonces, esto que está aquí tiene tres patitas y es lo que le llaman el regulador de voltaje. Pues esperemos que funcione, y si no, pues vamos a tener que darnos a la tarea de conseguir uno para instalárselo nuevamente. Y bueno, esta parte es precisamente una terminal donde vienen todas las señales que vienen del vehículo. Es decir, aquí viene pues la de la aguja de la gasolina, que es la que vamos a probar primero, que es esta. Es la terminal número 4 en este reloj, y la número 5 viene de la terminal de la temperatura. Entonces, estas son las terminales. Entonces, aquí vamos a probar para ver si está llegando la electricidad hasta acá. Vamos a hacer pruebas ahorita con el multímetro para saber si hay continuidad entre aquí y aquí, y posteriormente vamos a empezar a probar las agujas. Ahorita les voy a decir cómo se prueban. Y finalmente vamos a desarmar todo esto para limpiarlo y tratar de restaurar. Entonces, voy a preparar algo que les quiero mostrar y regreso con ustedes. Pues bueno, amigos, esto es lo que les quería mostrar. Y precisamente para poder probar las agujas de nuestro tablero, o por lo menos la de la gasolina y la temperatura, pues necesitamos hacernos un probador que utilizaban en aquel tiempo para este tipo de tableros. Básicamente es un probador que tiene tres terminales. La primera se llama low, medium and high, es decir, baja, media y alta. Estos tres terminales no tienen más que por dentro, o este probador no tenía más que por dentro tres resistencias. Una de 72.5 ohms aproximadamente es el rango que maneja este tablero del Valiant de Mopar. A la mitad aproximadamente tiene una resistencia de 33.6 ohms y en la parte alta tiene una resistencia de 11 ohms. Es decir, a menos resistencia es mayor el trabajo que va a hacer la aguja. Entonces, lo que vamos a hacer es conectarle una batería
de corriente directa de 6 volts conectado a nuestro medidor en serie y hacia nuestra aguja para poder cerrar el circuito. Esto, obviamente, al cambiar entre low, medium y high, es decir, poner la resistencia en diferentes posiciones, nos va a indicar que esta aguja se va a mover. Es decir, al finalmente los resultados que debemos de obtener es que cuando yo la pongo en la posición low, esto no se mueve. Cuando esto no se mueve al nivel más bajo, cuando estoy en medio se va a ir a la mitad más o menos, que es la mitad de la escala, y cuando estoy en high va a ir completamente al lado contrario, a full, que nos va a indicar que está completamente lleno el tanque. Entonces esta es la prueba que vamos a hacer con el medidor, y para eso, bueno, pues ya tengo yo por aquí, ya empecé a trabajar con ese arreglo de resistencias y ahorita las vamos a ver. Pues bueno, amigos, regresamos y ya tengo aquí armado el probador, esta cajita, verificar que funciona y que nos va a dar las mediciones que nosotros queremos. Entonces vamos a ponerlo, nuestro multímetro en medición de ohms, y vamos a empezar por el valor low, que ya vimos que es altísimo, 121.1 ohms. Luego el medium, que nos da 33.6 ohms. Y finalmente el high, que nos da 11.6 ohms. Ahí está. Entonces ya tenemos nuestro medidor. Vamos a utilizar el high y el medium. Y pues ahora sí vamos a probar el tablero. Bueno, amigos, pues vamos a iniciar la prueba. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es la aguja que vamos a probar. En este caso va a ser la de la gasolina. Y entonces vamos a darle otra vez la vuelta aquí al tablero para identificar cuáles son las terminales de la gasolina. Entonces vimos que estas dos son las terminales de la gasolina. Estas son las de la temperatura y estas son las del alternador. Entonces vamos a identificar primeramente cuál es el positivo y cuál es el negativo. Vamos a retirar también el control de voltaje, el regulador de voltaje, para que no nos meta ruido dentro del circuito. Y entonces ahora lo que tenemos que identificar es cuál es el negativo y cuál es el positivo. En este caso, bueno, pues vemos que estas dos son las terminales de la batería, digo, de la gasolina, y estas dos son las terminales de la temperatura. Y vemos que el circuito está unido en esta parte, es decir, este es un punto común. Entonces para nosotros vamos a considerarlo como un punto de tierra. Y entonces este, que precisamente es de donde viene el conector de la tanque de gasolina, el buzo del tanque, pues entonces sería nuestra señal entrante, que es la señal positiva. Y entonces podemos probar desde aquí o hasta acá, o acá. Entonces vamos a probar ahorita lo que es la pura terminal o la pura aguja, y para eso nos vamos a apoyar de unos caimancitos. Y entonces el amarillo lo vamos a poner a tierra, es decir, aquí en esta terminal, que ya está un poco oxidada, pero bueno, pues vamos a darle aquí un poquito de limpieza o de tallón para que funcione. Y el verde pues será nuestra terminal positiva. Entonces vamos a voltear nuevamente el tablero para aplicar entonces el voltaje. Recordarán el diagrama que hicimos. Voy a poner esto por acá para que nos ayude a mantener el tablero. Ahí está. Podamos ver perfectamente cómo funciona esto. Entonces, recordarán ustedes que en el diagrama pues vamos a utilizar una batería para alimentar el circuito. Después vamos a utilizar nuestro medidor de low, medium y high, y la aguja, que es la que vamos a medir. Entonces todo va a ser en serie. Entonces lo que voy a hacer es, voy a poner el amarillo, que vamos a crear la tierra, lo vamos a poner al punto, en este caso el punto común, está conectado al punto común. Y después me voy a apoyar de un caimán negro, que lo vamos a poner en el high,
que es donde vamos a medir la temperatura, digo, la posición alta. Y bueno, pues vamos a utilizar un banco de baterías. En este caso vamos a usar pilas AA, estas son cuatro pilas AA que están en serie, entonces juntas nos dan 6 volts. Ya vamos a ver qué pasa. Vamos a conectar primeramente el positivo. En este caso este es el positivo y este es el negativo. De nuestro banco de baterías. Lo vamos a conectar y vamos a observar qué pasa en la aguja. Pues ahí vemos que se empieza a mover muy lentamente. Estas agujas así son, al tener una señal o un voltaje de corriente directa, pues se mueven lentamente. Entonces esto nos va indicando pues que sí está funcionando la aguja del medidor. Ahí va más o menos a la mitad, estamos en high, debería de subir hasta la parte de arriba o hasta full, que es precisamente el indicador de que está lleno el tanque. Sin embargo, aquí se está quedando a la mitad y es precisamente porque las baterías que estoy usando pues no son baterías tan poderosas. Entonces lo que vamos a hacer es, no le podemos meter 12 volts, pero vamos a usar una pequeña batería de 9 volts, que también no tiene tanta corriente, pero nos va a ayudar con la corriente, porque al final lo que ayuda a que esta aguja suba y baje es precisamente la corriente. Entonces vamos a conectar nuevamente. Recordarán que el negro es el negativo de nuestro circuito. Entonces voy a conectar el negro al borne negativo de la batería de 9 volts y el borne positivo al caimán positivo, y vamos a ver qué pasa. Ahí vemos que empieza a subir la aguja, ya llegó a la mitad y rápidamente está llegando al valor full. Esto nos indica pues que nuestro medidor, que tanto nuestro medidor está funcionando como la aguja sí está funcionando. En ese momento ya está llegando a full, que es precisamente el valor high de nuestro medidor. Alto, full, y ahí está. Vamos a ver qué pasa si yo cambio el medidor de low, de high a medium. En este momento la aguja tendría que bajar más o menos a la mitad del rango, indicándonos que la aguja o el tanque está a medio llenar. Vamos a ver, tiene que bajar, vamos a ver, tenemos que hacerlo lentamente. Y con esto, bueno, pues vamos a comprobar que nuestra aguja está funcionando bien, los valores también, que nuestro probador también está funcionando adecuadamente, y vamos a ver qué sucede. Ahí ya se detuvo un poco porque recordarán que estamos usando 9 volts, entonces tal vez el rango no es completamente correcto, pero pues vemos que está poniéndose en una posición pues prácticamente medio tanque. Vamos a cambiarlo a low y vamos a observar qué pasa. Recordarán que aquí la temperatura, la resistencia es mucho muy alta, entonces lo que va a hacer es llevar nuestra aguja al punto más bajo, que es vacío completamente el tanque, y con esto vamos a comprobar que nuestro circuito funciona y que nuestro medidor también funciona. Está prácticamente en cero, bajó completamente la aguja y pues tenemos conectada nuestra batería a nuestro medidor y hacia nuestro terminal. Vamos a ponerlo nuevamente en high para ver que suba nuevamente, y con esto concluiremos
entonces nuestra prueba de las agujas, que estamos concluyendo que estos sí funcionan. Entonces lo que tendríamos que verificar ahora es allá abajo en el auto que el buzo nos está mandando realmente las resistencias que estamos viendo para que el circuito funcione. Entonces eso lo vamos a hacer después. Vamos a tener que bajar, desarmar el tanque de gasolina, ver dónde está el buzo y medir los valores de resistencia que nos está dando. Pues bueno amigos, con esto concluimos la prueba. Espero que les haya parecido bien este video. Realmente yo no encontré información sobre videos que nos muestren estas pruebas en español. Creo que pues para todos los que estamos restaurando autos pues nos está siendo de mucha utilidad. Y yo espero que pues les sirva también a ustedes ahora que empiecen a restaurar sus autos. Pues bueno amigos, los dejo, muchas gracias, dejen un like, compartan este video con todos sus amigos aquí en este canal y pues esperemos verlos próximamente. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a desarmar el tablero para poderlo pintar y restaurar. Eso también se los voy a mostrar en otro video. Pues bueno amigos, nos vemos, que estén bien, hasta la próxima.